se viene una nueva edición de Chacinar. Esto será 1, 2 y 3 de noviembre, el primero con una jornada especial, 2 y 3 para todo el público. Recibimos a Mariano Frías, jefe de marketing de Cañoli y parte de la comisión organizadora, y Juan José Aiello, de Creadores de Sitios, también miembro del clúster tecnológico de Tandil y también está en la organización de Flama. ¿Cómo les va, chicos? Muy bien. Bienvenidos. Bueno, gracias por invitarnos y por dejar contar un poquito lo que está pasando con Chacinar, con Flama, que son eventos que se van consolidando en Tandil. Qué bueno, qué bueno. Bueno, a ver, arranca, Mariano. No, Chacinar, bueno, es la edición número... Es la sexta edición del Chacinar. Sí. Tuvimos un año que no se hizo por pandemia, que está dentro, ¿no?, de las fiestas que se conmemoraron, se empezaron a realizar a partir del Acuerdo del Bicentenario. Y bueno, siempre nosotros tratando de mostrar un poco la cadena productiva... que nace desde el campo, con la parte de ferias, y contar un poco cómo esas cosas que surgen del campo se transforman en alimentos y después también, en el caso de nosotros con el salame de denominación de origen, como un producto que también representa al sistema productivo local. Pero bueno, este año haciendo cosas que venimos haciendo con el salame más largo y con... Ay, que los otros días parte... estuvieron ahí, ¿cómo nos tienen? Sí, los chicos de Giles que están a fondo. Quieren copiar. Hicieron uno de 356 metros, así que ese es... ¿Eso en Córdoba fue? No, en San Andrés de Giles, que es provincia de Buenos Aires. Ah, San Andrés de Giles. Sí, en un momento nos siguen los chicos de Educativo. Claro, los de Educativo ahí quedaron. Y que esos se quedaron creo que en los ciento y pico. Sí. Y estos chicos de Giles vienen avanzando un poquito y ahora nos superaron, porque nuestro récord el año pasado fue de 310 metros con 69 centímetros. Sí. Y esos hicieron ahora uno de 350. Y el dilema que tuvimos, nosotros ya lo habíamos hecho el salame nuestro, así que estamos ahí a ver cómo quedamos en la foto. No sabemos si lo pasa o no, esperemos que sí. Bueno. Entonces se nos ocurrió... Igual siempre el más importante es el que crea el evento, ¿no? No, creo que nos vamos a quedar atrás, pero bueno, si nos quedamos atrás lo intentaremos los de vuelta el año próximo. Bueno, y hablando con los chicos del clúster tecnológico, con Maxi, con Juanjo, que se sumó al equipo de trabajo, queríamos encontrar la manera de cómo podíamos llevar ese tema del salame, de la medición y todo ese momento tan emotivo que surge en el festival, a ver cómo lo podíamos difundir un poco más y cómo puede la gente participar. Sí. Y bueno, y ahí eso se les ocurrió hacer una plataforma, una web, donde la gente pueda cargar los metros que piensa que va a medir el salame, y si las 10 personas que estén... como más cerca del número final que vamos a develar ahí en el festival, directamente llevan su metro de salame para que puedan disfrutarlo, ¿no? ¡Qué bueno! Y también, digamos, en esa dinámica, justo estábamos todos, ¿no?, medio fanáticos de Colapinto, que está haciendo todo su sí. trayecto en la Fórmula 1, y los chicos de clase también tenían un simulador, así que también, como para sumar tecnología, digamos, a un evento que es tan tradicional, también... la gente que se acerque, los segundos 20, o sea, el segundo grupo de 20 que se acerquen a los metros, van a poder correr una carrera en el simulador que practica Colapinto ahí en el mismo festival. Me gusta esta mezcla, porque en realidad, a ver, mezclarlo el trabajo artesanal, como es todo lo que se muestra en Chacinar, con los jamones, con los salamines, con los salames, con todo eso, con la tecnología... Y uno dice, no, es tan dispar, y en realidad no, porque uno todo se funde, y además en nuestra ciudad son como dos cosas muy representativas, ¿no? ¿Te pasó eso? Sí. Que por ahí cuando te convoca decís, ¿yo qué tengo que ver con esto? Y después empezás a ver, y es más de lo que uno cree. Exacto, es un lindo proyecto, porque no solo que participa la gente de acá de la ciudad, sino que abre... esto para que participe toda la Argentina, claro. Un evento tan conocido, así que van a tener la posibilidad de ingresar a la web, que es flama.ar/chacinar. Y a través... porque van a tener que trabajar. Exacto. Sabés cómo trabajan, ¿no? Ahí sí. Bueno, ustedes en Flama también mucho, pero juntarse dos eventos que es potenciarse, la verdad que ha sido... No sé de quién fue la idea, pero me encantó. No, siempre estamos juntos charlando, porque nosotros también como de Chacinar participamos en algunas actividades de Flama, como que bueno. Aparte la idea de Flama, digo, de la Semana del Conocimiento, digo que es casi todo el año, o sea, hay actividades y siempre estamos tratando ¿no? todas las cadenas productivas de encontrar punto común. Y eso que si vos es clave, o sea,
la tecnología ya está, ya es parte de lo que hacemos todos los días, y poder lograr esto, que una persona pueda interactuar y tenerlo, bueno, lo han logrado los chicos, que puedas verlo en el momento. Nosotros vamos a terminar y vamos a poder poner una pantalla quiénes son las personas que se acercaron. ¿Cómo Exacto. es esto del simulador? Contame. Bien, el mecanismo de para estar participando es ingresando a la web, donde van a poder hacer un pronóstico. Todos esos datos se van guardando en una base de datos, y el día del evento, el sábado 2, 10 horas, ¿no? Ahí cuando presenten los ganadores, el sistema calcula según la proximidad de los datos ingresados, y en pantalla va a mostrar los 10 primeros ganadores que van a concursar por un metro del salame, y los segundos 20 que van a participar por esta experiencia de participar en de manejar el simulador, que va a estar en el primer día de la semana de Flama, que comienza el domingo 3 a las 10 horas. A partir de 10 horas parque. O sea, al otro día ya pueden ir. O sea, el simulador va a estar colocado desde el sábado, claro. Pero el primer día no va a haber, no se puede conducir, digamos, va a estar como exhibición. Sí, la gente por ahí se va a poder sacar una foto, porque vamos a hacer todo un luqueo como para que vos puedas sacarte una foto con el simulador y con Colapinto, pero recién se van a poder subir al simulador a partir de las... Que si él estuviera cerca, lo llaman y se viene. Porque... Sí, aparte él es bastante piola. Seguro que le vamos a preguntar si le gustan los salames, le vamos a mandar un metro de claro. salame. Claro, te lo tiro así como idea, porque productora... viste que él está en todo... Globan está ahí cerca de él también. Sí, Globan, que es sponsor, digamos, de Colapinto. Dame el teléfono que yo te lo llamo. Vamos a conseguir un metro de salame para Colapinto. Y otra cosa que decía Juanjo, está buena, es cuando uno carga el metro, ya tiramos algunos datos como tenemos que pasar 356, no sabemos cuánto vamos a llegar, puede ser que nos quedemos cortos porque el salame ya estaba hecho, tiro algunas como posibilidades, pero es importante, vamos a dar cuatro preguntas que tiene que contestar la gente sobre la denominación de origen. Eso es como la segunda instancia. Por ejemplo, si nosotros dos coincidimos con 380,10, los dos nos ponemos de acuerdo, o sea, pusimos el mismo número, pero yo contesté las contesté mejor que vos, gano yo, digamos, como es acerca. Y la tercera variable que desempata, si hay empates, o sea, contestamos los dos las mismas preguntas y tenemos la misma medida, el horario, o sea, el primero que contestó gana por encima del otro. Entonces, es muy importante, digo, en el momento en que arriesga, hay muchos que por ahí van a esperar ahí para verlo y saber cuánto mide, pero bueno, si otro antes se subió, que la página ya está disponible, gana la anterior. Me gusta, está bien organizado. Bueno, todo lo que es sistema... Está disponible abierta para que entren. Ponete el... Perdón, eso está disponible para que puedan ingresar. Ya podemos empezar. flama.ar/chacinar, ella ingresa. Es flama.ar/chacinar. Bien, ya ahí pueden empezar a votar y a participar. ¿Una sola vez? Sí, exactamente. Bien. Sí. Tu DNI auspicia, digamos, de ID, a partir... Sí, como cuando hacemos el sorteo de la picada acá, es por número, una vez. Una vez, y a su vez ese documento cuando termina, ¿no? Cuando terminamos de consolidar la base de datos que se anuncia, o sea, se va a cerrar 20 minutos antes de que la escribana indique cuánto mide el salame más largo del mundo, si lo logramos, se corta, digamos, la página ya no van a poder cargar más datos, y cuando termine ese proceso, salen y vos con el documento chequeás en qué posición quedaste. Bueno, pero esto no va a ser lo único. En la semana tenemos programado que vengan distintos actores intervinientes de este nuevo Chacinar, y vamos a ir contando todo lo que va a haber, ¿no? En estos dos días, y el viernes que va a haber una jornada especial, ¿verdad? El viernes es la jornada técnica, es la apertura, digamos, formal del festival, donde obviamente siempre que hablamos de Tandil y de embutidos y de chacinados y de la cadena valor porcina, siempre hablamos de calidad, es un referente nacional de calidad a la ciudad de Tandil. Entonces hay una jornada técnica que se organiza con la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires, y donde se trabaja todo lo que es la referencia, la calidad en cuanto a producción porcina, producción de chacinados, y bueno, y los profesionales se van instruyendo ahí de algunas temáticas. Y después, a partir del sábado, toda la parte más de fogones populares. Bueno, este año, datito ahí, el que está bueno que lo vayan poniendo en la agenda, el viernes a la mañana vamos a hacer una gran pintada con Milo Loki y Manuel Paz, que dentro ahí de la mañana de las infancias de Chacinar,
que como decimos, lo bueno es que lograr que un festival se empiece a involucrar, digamos, con todas las áreas, tecnología, con Claro. cultura, con, bueno, en este caso, la mañana de las infancias, donde los chicos van a poder ir a pintar con la técnica especial que tiene Milo Lockett, Nada más ni nada menos. eso para nosotros todo Un una genio, alegría, digamos. un genio. Bueno, la verdad, vamos a ir, estén atentos porque toda la semana vamos a estar hablando, dando propuestas de lo que va a haber este fin de semana, muy esperado, por cierto, con el Chacinar. Chicos, bueno, a trabajar y después vendrán a hacer un, como Un hacemos todos cierre. los años, un cierre con la cara. Mírenle la cara ahora y mírenle después el lunes cómo van a venir, después que termine la otra semana. Y más gordito, porque vamos a comer un montón de picada. Te hago un comentario también Sí. para que puedan ver. Ya está la agenda abierta con todos los datos de lo que va a ser la semana Ahí, de la mirá, semana bien Flama Mili que ya lo en abrió. flama.ar. Ya está por día y están los distintos eventos para que la sociedad y Todo. todos puedan sumarse. Es Ahí mucho está. conocimiento en diversas Cada áreas. día ahí está todo, todo Exactamente. especificado por horario. Me encantó. Chicos, agradecerles esta visita y bueno, lo mejor como siempre y a disposición para lo que necesiten, ¿eh? Muchas gracias a Muchas ustedes y los gracias. esperamos el fin de semana próximo en el Chacinar. Ahí estaremos, ahí estaremos. Gracias. Se viene una nueva edición de Chacinar y nosotros aquí día a día te vamos a estar contando acerca de la gran cantidad de propuestas. Esto va a ser el próximo fin de semana.